Bueno, presidente, estamos aquí en la sede del Parlasur celebrando los 25 años de la iniciativa del Mercosur y usted es uno de los padres fundadores de ese sí, bloque. No reconozco mucho a mi hijo ahora, pero soy uno de los padres. ¿Por qué no reconoce? Porque se ha transformado indebidamente en una asociación política y no ha cumplido cabalmente los fines comerciales. Entonces, fíjese, crear un parlamento donde nunca estuvo previsto, ¿de qué sirve? En Uruguay yo me opuse a que entrara en un parlamento en el que es minoría. ¿Por qué no nos ocupamos del comercio? La Alianza del Pacífico en 4 años anda fantástico. Nosotros 20, 25 años y no lo podemos hacer andar. Entonces, esto es económico y comercial. Vamos a sacarle todo lo que le impide funcionar. Que haya solidaridades políticas. Eso es para la OEA, eso es para la UNASUR. Pero no meten a Mercosur, que solidaridad con Venezuela, con el Paraguay, con el... No, no, mi amigo, esto es para el comercio. Y el comercio no está andando bien. Entonces estamos gastando dinero, tiempo, en lo que no es Mercosur. Lo ha convertido en un clubcito izquierdista que por suerte se está desbandando. ¿Usted cree que no es posible que convivan ambas visiones, la de la política y la de la sociedad? Pero que nunca pensó en ser un organismo político. ¿De cuándo acá Uruguay y Paraguay, los dos países pequeños, vamos a admitir que exista un cuerpo electivo como el Parlamento en el cual nos puedan aplicar normas los dos grandes? Si la historia nuestra es cuidarnos de los grandes, la historia nuestra es defendernos de Brasil y Argentina. Vamos al negocio, el negocio nos entendemos siempre. Vendo servicio, vendo mercadería, comprar, precio, todo esto es... Gracias, presidente.